la Pink Slip Party, de una història que prové dels Estats Units, ¿vale? Què farem avui? Poner-nos les piles, ¿ok? Actitud positiva i sobretot escoltar i parlar amb tothom, independentment del gomet que tinguem, que ara després el repartirem, ¿vale? Pink, però no té cap altre objectiu que transmetre aquesta abraçada o aquesta empenta entre tots. Ens positivitzem tots, ¿vale? Ens activem. Los reporteros tuiteros, para que veáis que realmente pasa algo ahí, en las redes sociales, ¿vale? Yo me imagino que de cara a una reclutadora como Ana, eso ya sería una pista de que alguien está hiperactivo, hiper predispuesto y no se quiere perder cualquier tren que pueda pasar, ¿vale? Sí, efectivamente es una nueva forma de reclutar, pero sobre todo lo que es una optimización de una de las partes del proceso de reclutamiento. Es un poco el punto en el que estamos, aunque vamos hacia acá. La empresa tiene radio, televisión, tiene prensa, tiene internet, tiene su imagen 2.0, empieza a tener otra forma de mostrarse al mundo. Nosotros, por lo tanto, como hemos ido haciendo durante todo el tiempo, tenemos lo mismo, tenemos nuestro currículum, tenemos nuestras referencias, tenemos nuestra imagen 2.0, nos vamos adaptando. Y es súper importante estar preparado para los cambios que puedan venir, estar acorde con cómo van los tiempos. Ya hemos tenido, y luego siempre se concertan visitas personalizadas con técnicas o no técnicas, porque somos tres: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, y estoy hablando solo de Cataluña. ¿Recomanarías el esdeveniment aquest a una altra persona? Sí. Però depèn del tipus del perfil de la persona. Recomanaria més a un perfil d'enginyers o de comercials o inclús psicòlegs, temes de coaching i perfils una miqueta més tècnics. I tu, si és l'altra banda, reclutadora, si siguessis reclutadora, utilitzaries com a eina per captar talent o perfils? Sí, depenent, insisteixo, amb el sector o amb el tipus de perfil, però d'entrada sí. I tot el que s'ha comentat per part de Ponent respecte a les xarxes socials, la importància incremental que tenen per tema de recerca de feina, etc. Interessant, importantíssim, per qui no ho sàpiga encara no ho tingui present, és molt important, però insisteixo que depèn del perfil tampoc. Per exemple, no em veig a un lampista buscant per LinkedIn una feina, o un albañil o un pintor, de moment no ho he vist a les xarxes, però esto es un comienzo, o sigui que potser amb el temps segur que ho trobem. Però potser si tenen un blog poden vendre la seva feina, per exemple, no? Per exemple, o una pàgina web. T'agrada el format de l'acte? El format de l'acte, sí, és un format innovador, altruista, en principi per la gent que ho organitza, amb la qual cosa ja té bastant de mèrit, i interessant, si més no per ambdues parts, no? No és només un tema unidireccional, és interessant per la gent que busca feina i contactes i per la gent que busca treballadors per treballar amb ells, o contactes també per treballar amb ells, com autònoms, per exemple. ¿Cómo valoras la experiencia desde el punto de vista de reclutar recursos humanos? Muy interesante, la verdad es que es muy enriquecedor. Sí, me parece muy interesante porque permite conectar a las personas en un mismo encuentro, en el que los reclutadores y los candidatos pues, pueden aportar su punto de vista y avanzar, bueno, y explicar lo que son las nuevas tecnologías y lo que es el reclutamiento. Perfecto. ¿Lo recomendarías a algún profesional de tu sector? Sí, la verdad es que sí, porque te acerca a las personas y hace lo que es la parte de la selección más humana. Efectivamente. En algún evento de este tipo se ha comentado el tema de que da un factor más humano y desvirtualizado, ¿no? Que quizás estamos apostando todos demasiado también por las nuevas tecnologías, que es positivo, ¿no? Pero exacto, nos pasamos igual, exacto, ¿no? Sí. Tenemos todo lo que es la imagen del 2.0, pero lo que se requiere también son eventos como estos, en lo que intervenga lo que es la parte humana y lo que es el acercamiento a las personas, ¿no? El contacto físico y poder conocernos todos así un poco directamente. Nos vemos a la próxima. Perfecto, gracias.